Muchas gracias y muy buenas tardes con cada uno de ustedes, queridas hermanas. Verlas y mirar en sus ojos esa alegría me llena de tremenda satisfacción. Señora Viceministra de Desarrollo Agrario y Riego, señor Director Ejecutivo del Programa Agroideas, Agroideas ¿qué? Sí. Pero ¿qué ha dicho la, la hermana? Que hay que obedecer también, ¿no? Hay que ir a las charlas de capacitación y todo lo demás. Queridas hermanas, emprendedoras, representantes de las organizaciones de mujeres agrarias, señoras y señores. Queridas hermanas, estar hoy con ustedes es uno de los grandes momentos que me ofrece la vida, como parte del trabajo inagotable que hacemos para forjar un futuro mejor. El compromiso como presidenta desde el primer minuto que asumimos el gobierno fue confiar en las mujeres, porque más del 50% de la población peruana somos mujeres. Y las mujeres tenemos las capacidades para poder enrumbar mejores destinos de nuestra familia, en nuestras oficinas en nuestras organizaciones y desde Palacio, claro que sí. Y seguiremos trabajando, así como ustedes ya tienen las herramientas para abrir surcos y sembrar. Seguiremos abriendo surcos a nivel nacional para seguir sembrando el desarrollo de nuestra patria. Hoy estamos aquí para... Rendir homenaje a esa mujer trabajadora, a esa mujer que pone el corazón, su fuerza, su coraje para salir adelante en el campo, tras los animales, allí como ahora nos están ofreciendo el yogur y el queso de cabra, que es otro producto. Y hay que seguir trabajando para seguir exportando al mundo. Los productos que las manos de las mujeres labran en las tierras, trabajan como este hermoso collar, hay que sacarlas al mundo. Y seguiremos, seguiremos abriendo trocha, empujando las rocas. Mi madre solía decirnos cuando éramos pequeñas, hijitas, en el camino van a encontrar piedras rocas, montañas, que se los opongan allí y no les permitan avanzar. Ustedes tienen que empujar las piedras, las rocas, todo y sigan adelante. La meta está al frente, no a los costados ni atrás. La meta está al frente y la meta para el Perú es seguir creciendo, es seguir forjándose como nación en esa unidad, en ese diálogo en ese abrazo que nos tenemos que entrelazar como peruanos, como peruanas. Hoy estamos haciendo la entrega de este apoyo para más emprendimientos, para que más mujeres organizadas ingresen a Agroideas y desde el Ministerio de Agricultura pero también desde los otros ministerios que venimos organizando a las mujeres, pues las mujeres unidas tenemos que cambiarle el rostro a nuestra querida patria. Un rostro de fortaleza, de coraje, de punche para que nuestros hijos tengan mejor ingresos económicos a través de del trabajo de sus mamás, de sus papás, de sus hermanas, inclusive de las abuelitas, y puedan ir a mejores colegios y tener mejor educación, y desde el colegio forjarse, ser profesionales, y mañana más tarde, cuando sean grandes profesionales, puedan servir a la patria. Por ello también nos impusimos a trabajar. En el Ministerio de Educación estamos haciendo colegios bicentenarios, ya no en los 20, 30 años que se acostumbraba a construir los colegios. Ahora los estamos haciendo en 8, 10 meses. Y lo que es más importante, sin que haya actos de corrupción de por medio. Este gobierno no es corrupto. Y no hay espacio en este gobierno para corruptos ni para corruptores. Estamos cansados de esa lacra que tanto daño han hecho al desarrollo de la patria. Esta mujer apurimeña, allí tengo a mis paisanas que han venido de Soraya, de Lambrama, con ese hermoso sombrero blanco con la cinta negra en homenaje a nuestra Micaela Bastidas. Y tenemos que seguir trabajando con las mujeres del Perú para forjar mejor destino de nuestras familias, de nuestras niñas, de nuestros niños. Este año 2024 hemos atendido a más de 800 productoras de 80 organizaciones agrarias y todas ellas son mujeres. Pues las mujeres. Somos fuertes y no nos dejamos vencer fácilmente. Las mujeres tenemos coraje y tenemos decisión. Y cuando tenemos que decir no, es no. Y cuando tenemos que decir es sí con compromiso, con amor, con, con cariño y con responsabilidad. Hemos trabajado con las mujeres organizadas desde Apurímac, Pasco, Lima, Huancabelica, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca, Arequipa y Loreto con una inversión de más de 9.900.000 soles. Y para el próximo año, AgroIdeas tiene que tener más ideas. ¿Qué significa más ideas? Más mujeres, más mujeres organizadas para trabajar y seguir poniéndole el punche y el presupuesto para poder forjar un futuro mejor para nuestras niñas y nuestros niños a través de los corazones entrelazados de estas mujeres valientes. Por ello que seguiremos apoyando, ahora estamos apoyando a más de 8.200 mujeres rurales e indígenas a nivel nacional, con una inversión cercana a los 70 millones de soles. Así hablamos desde el gobierno de esta mujer andina purimeña chaloanquina de puro corazón y seguiremos abrazando a más mujeres del norte del centro del sur de la selva de la costa de la sierra seguiremos encontrándonos queridas hermanas para seguir avanzando en la construcción de nuestra querida patria El sector agrario es una de nuestras prioridades. Representa el 25% de la población económicamente activa y genera empleo para más de 4 millones de compatriotas, en especial en las áreas rurales del centro y surandino y las regiones amazónicas. Y la agricultura familiar que involucra el 90% de los productores y productoras agrarias a nivel nacional es la responsable directa de la producción y suministro de alimentos inocuos, sanos y nutritivos para más de 34 millones de peruanas y peruanos. A ustedes les tenemos que decir gracias porque ustedes nos alimentan día con día con sus productos en nuestros hogares. Gracias, hermanas agricultoras. Gracias, hermanos agricultores. Por eso, desde el Ministerio de Agricultura estamos impulsando en la recuperación de miles de hectáreas de andenerías que estaban ahí abandonadas desde la época pre-Inca e Inca. Esas andenerías las vamos a recuperar para que ahí haya más trabajo para ustedes, que son la agricultura rural. Tenemos que seguir avanzando. No nos detenemos. El papel de las mujeres del campo es vital, porque son casi un millón de peruanas que se dedican a las actividades agropecuarias, sobre todo en la agricultura familiar del día tras día, abastece a los mercados a nivel nacional. Nuevamente, gracias, hermanas, por alimentar a los 34 millones de peruanas y peruanos. Nuestro compromiso con el agro nacional y con, las, y con el progreso de nuestras mujeres es permanente y jamás nos verán retroceder en el noble objetivo de generar empleo y mayor desarrollo para nuestras compatriotas. El camino no es para atrás, no vamos a retroceder, el camino es para adelante. Seguiremos destinando más recursos para el campo. Así garantizamos la producción de alimentos y al mismo tiempo el presente y el futuro de todas y todos los peruanos. Con nuestra economía en crecimiento constante y en unidad, haremos del Perú la patria que todas y todos anhelamos. Una patria segura, una patria bien alimentada, una patria unida en el diálogo, en el abrazo en el corazón sincero. Seguiremos, queridas hermanas, con ustedes, con ustedes y con ustedes, trabajando para mejorar la calidad de cada uno de sus hogares, dando empleo, dando el apoyo, porque son las mujeres que cuando ingresa, así sea un poquito de economía, la saben administrar de la mejor manera. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres, pero también acompañadas de los compañeros que nos que acompañan a ustedes. Porque tampoco vamos a decir que el varón no está presente, está. Y seguiré estando. Y seguiremos trabajando, hombres y mujeres valientes, para construir una patria que se merece. Una patria que se desarrolla y se tiene confianza. Una patria que genera confianza al mundo. Nos dijeron para este año que íbamos a crecer. 2.5 aproximadamente en nuestra economía. Estamos creciendo 3.1 y la proyección es para arriba. Y seguiremos creciendo. Seguiremos apostando por el Perú y seguiremos apostando por ustedes mujeres. ¡Que vivan las mujeres del Perú! Muchas gracias.